Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 1, donde veremos las voces en castellano y latino de Shingeki no Kyojin. Y déjame en los comentarios cuál te gusta más. ¿Qué crees que haces, mujer patata? ¿Estás consciente de las locuras que estás cometiendo? ¡Deja eso, Sasha! ¡Por lo que más quieras, no me obligues a matarte! ¡No puedes comerte la carne tú sola! ¿Ah? ¡Ah! ¡Me está mordiendo, me está mordiendo, me está mordiendo! ¡Sasha! ¡Esa carne ya no la distingues! ¿Me estás vacilando, chica patata? ¡No sabes lo que haces! ¡Para, Sasha! ¡Por favor, para! ¡No quiero tener que matarte! ¡No te lo puedes comer todo tú sola! ¡Te me está comiendo a mí! ¡Para, por lo que más quieras! ¡Para de una vez! ¡Venga! ¡Qué miserable sos! Oye, Connie, mejor déjala inconsciente. ¡Eso intento! ¡Pero se sigue moviendo aunque esté inconsciente! ¡Hipocresía! Connie, déjala fuera de combate de una vez. ¡Ya lo he hecho! ¡Pero se sigue moviendo aunque esté desmayada! Ya cálmate. Ahora no es el momento de ponerse sensible. Levántate. ¡Marco! Si eliminamos a los titanes que infestaron el cuartel, podemos reponer nuestros suministros de gas y alcanzar la muralla. ¿Eso es correcto? Bueno, sí, tienes razón. Pero a pesar de que tengamos tu ayuda, son demasiados. Puedo con eso. Respira. Ahora no es un buen momento para emocionarse. Ponte en pie. Podremos repostar suficiente combustible para poder trepar el muro. ¿Estoy en lo cierto? Sí, eso creo. Pero aunque ahora estés con nosotros, son demasiados y... ¡Podemos hacerlo! Yo soy... fuerte. Más fuerte que ustedes. ¡Muy fuerte! ¡La más fuerte de aquí! Y como tal, soy capaz de aniquilar a todos los titanes yo sola. En cuanto a todos ustedes... no solo son un montón de inexpertos. Son cobardes y débiles. Son una decepción. Pueden quedarse aquí y llorar. Llorar y morir. ¿En serio te enfrentarás a todos esos titanes tú sola? ¡No lo lograrás! ¡Es una locura! Si no puedo, entonces moriré. Pero, si los venzo, viviré. Y la única forma de ganar es pelear. ¡Oye! Soy fuerte. Más que todos vosotros. Soy la más fuerte. Mucho. Soy la única entre nosotros que puede matar a todos esos titanes, aunque tenga que hacerlo sola. Vosotros sois o bien incompetentes, o bien cobardes sin agallas. Sois patéticos. Podéis quedaros aquí chupándose el dedo. Sí, haced eso. ¿Es que quieres enfrentarte a todos esos titanes tú sola? Ni siquiera tú puedes hacerlo. Si no puedo hacerlo, moriré. Pero si gano, viviré. Y si no lucho, no puedo ganar. Soy del pueblo de Dauper, al sur de la muralla, Rose. ¡Sasha Brau, señor! Dime qué diablos tienes en la mano derecha. ¡Una patata hervida! La vi en la cocina y por eso la tomé. ¡Señor! ¡Señor! ¡Soy Sasha Brau, señor! ¡Soy de Dauper, al sur del muro, Rose! ¿Qué es lo que sostienes en la mano derecha? Una patata al vapor. La he encontrado hace un rato en la cocina, señor. ¿Por qué la estás comiendo en este instante? Las patatas hervidas saben mejor calientes. Habría sido un desperdicio dejar que se enfriara. Tenga la mitad. Cómala. ¿Por qué te la estás comiendo ahora? Si no se comen calientes, no valen nada, señor. Era la mejor decisión posible. Tenga la mitad. Su forma de hablar es una verdadera desilusión. ¿En serio consideró que nos motivaría? ¡Todo esto es culpa tuya, Eren! ¡Escúchenme! ¿Cuándo nos enseñaron a dejar solos a nuestros camaradas? ¿O quieren terminar como unos verdaderos cobardes? Tu capacidad de oratoria sí que es patética. ¿El objetivo de este discurso era motivarnos? ¡Todo esto es culpa tuya, Eren! ¿Acaso nos han entrenado para quedarnos aquí de brazos cruzados? ¿Queréis que os recuerden como cobardes sin agallas? ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Maldita escoria! ¡Ah!
decir así! ¡Oye! ¡No finjas que eres buena, idiota! ¡Ahora eres tú la que quiere convertirse en mártir! ¡Eres una estúpida! ¡Es muy tarde para que intentes irte al cielo! ¡Solo vive por y para ti! ¡Si vas a morir por proteger esta torre, en ese caso, derríbala! ¡No! ¡No mueras, Ymir! ¡No debes morir aquí! ¡Para! ¡Tienes lo que se hace la buena ahora! ¡Tanto deseas una muerte heroica! ¡Idiota! ¿A estas alturas crees que podrás ir al cielo? ¡Vive por ti misma! ¡Si vas a matarte intentando mantener el torreón en pie, derríbala ya! ¡Todos los soldados a la carga! ¡Definiremos el destino de la humanidad en este preciso instante! ¡Escuchen! ¡La humanidad jamás va a poder sobrevivir en este mundo sin la presencia de Eren! ¡Por lo tanto, lo recuperaremos y nos retiraremos! ¡Consagre sus corazones! ¡Seguidme! ¡A la carga! ¡El destino de la humanidad está en juego en este momento! Si perdemos a Eren ahora, la humanidad no tendrá futuro en este mundo. Recuperaremos a Eren y volveremos con él. ¡Ofreced vuestros corazones! ¡Avancen! ¡Comandante Erwin! ¡Sigan adelante! ¡Él está enfrente! ¡Avancen! ¡Avanzar! ¡Comandante Erwin! ¡Avanzar! ¡Tenéis a Eren al alcance! ¡Avanzar! En la parte trasera de la cabeza, a la altura del cuello. Longitud 1 metro. Ancho 10 centímetros. ¡Armin! ¡Voy a sacar a Eren de ahí! ¡Mi casa, en lo que hago esto! ¡Protégenos de los titanes! El punto vital en la boca. 1 metro en vertical. Y 10 centímetros en horizontal. ¡Armin! ¡Yo sacaré a Eren de aquí! ¡Mi casa, tú protégenos de los titanes! ¿Eh? Esto está relacionado con el misterio de la verdadera naturaleza del titán. Estará bien, mientras no sea en el centro. Él no morirá. Esto no será mortal. ¡Solo lo heriré un poco! Esto tiene que estar relacionado de alguna manera con el misterio de su verdadera naturaleza. Tranquila, mientras no golpee en el centro, no será letal. Únicamente... ¡me dolerá un poco! ¡Armin! ¡Eren! ¿Puedes oírme? ¡Eren! ¡Puedes hacerlo! ¡Pronto! ¡Eren! ¿Qué pasó con lo de vengar a tu madre? ¡Era tu objetivo! ¡Eren! ¿Puedes oírme? ¡Eren! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Rápido! ¡Eren! 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 ¡Es que ya no quieres vengar a tu madre! ¡No he cambiado! ¡No he cambiado ni un poco, maldita sea! ¡Otra vez! ¡Fui un cero a la izquierda! ¡No hice nada! ¡Nada! ¡No ha cambiado nada de nada! ¡Sigues sin poder hacer nada! ¡Nada! Te la pondré cuantas veces sean necesarias. Ahora y siempre. ¡Cuántas veces quieras! ¡Ah!
Y te la pondré las veces que haga falta. Ahora y para siempre. ¡No se acerquen! ¡Desgraciados! ¡Los voy a matar a todos! ¡No os acercáis! ¡Y venid, os pagaré a todos! ¡Esperen un segundo! ¡Es probable que yo sea un monstruo! ¡Pero ella no tiene nada que ver! ¡No le hagan daño! ¿Cómo podemos creerte? ¡Digo la verdad! ¡Él la está cubriendo porque... ¡Que no! ¡Basta, basta! ¡Puede que yo sea un monstruo, pero ella no tiene nada que ver con esto! ¡Nada que ver! ¿Por qué deberíamos creerte? ¡Porque es cierto! Si la defiendes es que es una de los tuyos. ¡No! No, lo haré. Diré todo lo que pienso. Si los que tienen poder no quieren pelear, entonces ¿qué sentido tiene? Si todos tienen miedo de luchar, ¿para qué sobrevivir? ¡Déjenme usar mi fuerza! ¡Ustedes son solo cobardes! ¿Qué? ¡Ya cállense! ¡Y solo hagan lo que les digo! No. Les diré todo lo que pienso. Si aquellos que tienen la fuerza y los medios no luchan, ¿quién lo hará? Si estáis demasiado asustados para luchar por vuestras vidas, no pongáis trabas a los que podemos. ¡Sois una pandilla de cobardes! ¿Cómo? ¡Callaos de una vez y apostadlo todo por mí! Dale un like a este video si te gustaría que hiciéramos la parte 2. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas más videos así, aquí, en Datos Geek.